que Blue Demon. Ya yo estoy cansado de que arruines la lucha. Si quieres luchar conmigo, tienes que dar lo mejor de ti. Y yo vengo a luchar con lo mejor. Si tú te cuentas entre ellos, adelante. Venga, 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 esa lucha. Venga, que se haga. Marta, un mandarín de cajo, vámonos. Los cinturones son para defenderse. Y el mío está a tu disposición. Bienvenidos, Warfans, a Superestrellas del Ring. Estamos empezando el programa con el resumen de una lucha que tuvo lugar en la Ciudad de México, en la empresa AAA, con dos superleyendas de la lucha libre que se verán las caras en la revancha por el título latinoamericano. Ellos son Ricky, el Mesías Banderas, versus Blue Demon Jr. Los dejamos con el audio original. ¡Disfrútenlo! Hoy viene por el campeonato latinoamericano. ¡Sí! Todos pónganse de pie porque aquí está la crema de 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 la crema, el Mesías, acompañado de su mentor y padrino Hugo Sabinovich. Ha llegado el momento en la Triple Manía 21 de disputar el campeonato latinoamericano vacante. Mi querido Arturo, esto está empezando bien. Bien para que nos guste y que sea una lucha a ras de lona. Los Mesías, él no lo piensa, sale. ¡Ah, caray! ¡Qué forma tan explosiva de salir del Mesías! Pase. ¡Ah, aquí viene Demon! Oh. ¡Aquí viene Demon! Que se está jugando el físico. Blue Demon tendría que pensar en una llave de rendición inmediata, en aquellos castigos que su padre hizo inmortales. Para ver, sí, y fue la estaca mortal. Lo tiene que equilibrar el peso y luego jalar y luego estrellar. Así, corner, lo tapa, lo tapa, lo tapa, lo tapa. Uno, dos. Así es, mi querido Arturo. Esto está vibrando. Esta gente está con Mesías. Esta gente está con Mesías. Vienen de Puerto Rico, directamente de su pueblo de Bayamón. Hicieron el viaje, hicieron el gasto. Pero yo leí por ahí que había gente que venía de Puerto Rico a apoyar al rival, ¿eh? ¿En serio? Sí. Esto es increíble, inaudito, no lo puedo entender. Ahora vienen tapándolo. Uno, dos. Que no se levante la gente, solo dos. ¿Cómo tendrá la mano el pobre referee de tanto inflamado que ha contado? Sí, se sentía seguro, se sentía seguro Mesías. Mesías ya levantaba la mano. Rabinovich le dice, ¿el dónde está mamá? Eso no lo sé. Sí, así es Arturo Rivera, siempre tus comentarios son los más atinados. ¡Vamos! ¡Adelante! Viene empujando fuerte Blue Demon Jr. Blue Demon Jr. arriba, ¿qué prepara? ¡Gol! ¡Frankensteiner! Y ahora lo tapa, conteo para uno. ¡Gol! ¡Qué bárbaro! Es que no se levante la gente, solo dos. La gente está viviendo un mundo de ensueño con este tipo de luchas. Imagínate, no ha intervenido nada, nada extraño hasta el momento en esta Triple Manía 21. Así podemos resumir esta función que ha sido brillantísima. Todo en el terreno de la legalidad. Primera función que veo que no se meten los ecos para nada, ¿eh? Sí, es cierto, totalmente cierto. Hasta el momento. El público exige, el público manda, el público decide. Están contra Mesías. Y ya conté más contra Mesías que a favor de Mesías. Ahora la gente está dictando su verdad. ¡Es lo alto! ¡Qué clavada de rodillas en el abdomen para Mesías! Creo que a fin de cuentas, compadre, es el empeine, ¿eh? Pero con el vuelo que llevas, nada más que te rocen, te duele. ¡Ah, mira! ¡Mira nada más! ¡Mira! ¡Lo tiene la estaca! ¡La estaca! ¡La estaca! ¡La estaca mortal! ¡La estaca mortal! ¡No se va a salir! ¡No se va a salir! ¡No! ¡No! ¡Que jale Demon! ¡Lo tiene con todo! ¡Tiene que ser a la voz! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Tiene que ser a la voz! ¡Mesías dice que no! ¡Mesías dice que no! ¡Mesías dice que no! ¡Hugo también! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Sí! ¡Finalmente! ¡Finalmente gana! ¡Gana Demon Jr.! ¡Señoras y señores! ¡Habemos campeón latinoamericano! ¡Y ese es justamente Blue Demon Jr.! ¡Quiero más problemas!
problemas con Espectacular Gabbana. No podemos tener este tipo de problemas en la empresa. No va a haber ningún problema, no va a haber ningún problema. Por favor, no, no va a haber ningún problema. Después de darnos este banquete al inicio del programa con la lucha entre Blue Demon Jr. vs Ricky Bandera, veamos el resumen de la semana pasada. I, Little Schmidt, have come from Germany. I have come here to conquer war. Hell, Von Schmidt! No hay nadie que quiera enfrentarse al mejor luchador. Alemán. I'm sexy and I know it. No, otra vez. No puede ser otra vez, señor Gabán. ¿Pero por qué yo lo exijo? Yo lo exijo. ¿Qué yo te he hecho? Cansado de sus abusos. Usted me ha puesto las luchas más complicadas de todas. ¡No seas llorón! ¡No seas llorón! ¡Se compra sus pañales! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! Dice que esto es oficial ahora. Él viene a buscar lío conmigo. Él tiene que buscarse lío en el ring, no conmigo. Bien, y no contento, regresa nuevamente Gabbana, pero se encuentra sin nadie, el esquinero. Lo toma ahora Little Schmidt. Este es el fin, dijo en inglés. Little Schmidt, el alemán. Son malas noticias, pero... Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? Y empezó el lloriqueo de Gabbana. Ya se estaba demorando. ¿Qué es esto? Siete y cuidado, Gabbana, fuera. No puede ser. ¡Vuelva, vuelva! ¡Vuelva al ring! Le hemos traído un tremendo luchador alemán y en vez de usted enfrentarse como un hombre, usted está como un lloroncito. Pero mire, la próxima semana, aquí en War, luchadores rodeando el ring con Correa. Ahora llore, llore si usted quiere, llore, llore, llore.